them belly full, but we hungry. A hungry mob is a hungry mob. A rain a fall, but the jacks it up. A yacht a yuck, but the youth not enough. You're gonna dance to jam music, dance. We're gonna dance to jam music, dance. Acaban de pasar Gabriel y Rachel y ahora tenemos que remontar toda esa caída que hay ahí de agua. Tenemos que remontarla toda por el costado, toda por ahí, para llegar al refugio que está del otro lado, creo. El refugio de Bessie Berry. Lo que se puede ver ahí detrás, lo duro que resulta subir hasta aquí. En un momento te encuentras algo como esto y se te olvida todo. Todo, todo. Sobran palabras, sobran palabras. Hey, we're chucking to the music. We're chucking. A belly full, but them hungry. A hungry mouth is a hungry mouth. A rain a fall, but the dirty tough. A pot a cook, but the food not enough. A hungry man is a hungry man. A rain a fall, but the dirty tough. A pot a yoke, but the food not enough. A rain a fall, but the dirty tough. A pot a cook. Estamos aquí en el campo base montado. Estamos cocinando. Estoy cocinando porque yo soy el sherpa. Toca cocinar y cargar. La familia está aquí. Están aquí. Hoy hubo varios rescates. Tuve que rescatar a Raciel, tuve que rescatar a Gabriela. De un paso allí muy difícil. Unas placas de hielo que estaba en caída para el agua, así que tuvimos que tener mucho cuidado en pasar. Hemos pasado de a uno y he tenido que rescatar a Gabriela, irla a buscar y encordarnos para poder pasar porque no se animaba. La estamos cocinando, estamos en Stani de Bessie Berry. Estamos en Stani de Bessie Berry, que es un estanque de agua, es un lago de agua que hay aquí. Y estamos a unos 2000 y algo de metros, no sabría decir exactamente. Y Raciel ha subido sus primeros 2000 metros solo, sin ayuda, ni cargarlo a UPA ni nada, él solo ha tirado para arriba. 2000 ha subido a 2000 metros con solo 3 años, mira, él solo. Mira. ¿Qué pasó? A ver, ¿que era difícil pasar por...? Sí, era difícil. Sí, cuenta. Muy difícil. ¿Qué hiciste? ¿Escalaste piedras, nieve? Escalé piedras. Nieve, piedras. Nieve para mí. ¿Y hacías huellas? Sí, huellas huella. Para mí. Fue difícil, ¿verdad? Sí, fue difícil. Estaba muy lejos, hemos subido 2000 metros, ha subido recién. ¿2000 metros? ¿Por qué? Con solo 3 años. Y no es una UPA, ¿eh? Es un máquina. No, caminando. No, es un UPA máquina. No, es un no máquina, es máquina, ¿eh? UPA no, UPA no. Un poco de agua azul de esa y nada más. Sí. Y chupete azul, para cargar las pilas. Y pupete, así. Y agua azul. Así. Y agua azul. Adiós. Adiós. Muy bien, Raciel. Adiós. Muy bien, Raciel. Estamos aquí, vamos a mostrar un poco las vistas que tenemos en el hotel. Cuidado. Tenemos un hotel con unas vistas increíbles. Vamos a hacer un recorrido. La montaña de Bessie Berry, no sé cuál es alguna de estas. Si se
aprecia allí al fondo, esta parte del lago, parte del estanque está congelado. Tiene una capa de unos 20 centímetros de hielo. Estamos en el mes de mayo, estamos en plena primavera. Como se puede ver, estamos en el principio del deshielo. Esta parte de la aventura, esta parte del viaje, la verdad que hemos vivido una buena aventura viniendo aquí. Ha sido muy duro, pero estamos muy satisfechos. ¿Papá? ¿Sí? ¿Comentario? Sí. Mira qué caída tenemos aquí. La Gabriela acaba de pasar. Esta caída ha sido muy jodido. Hemos pasado los tres y la primera parte ya está conseguida, porque todavía nos queda bastante riesgo todavía. No, más fácil, no hay agua. Gabriela, di algo. ¿Qué te pareció? No, nunca. ¿Mucho miedo? ¿Tú, Raciel? Nunca más. Un nuevo, pero ¿sí? Tiene escalafones en el nieve. Ah, es claro, sí. Mira dónde pasamos, mira. Wow. De ahí venimos. Hay pozos para caerse ahí, dale. Por ahí, es fácil. ¿Viste? Venga, va. A la huella sería el pozo. Una huella. Vamos, a la huella. Ah, hasta ahí que. Ahí, hasta ahí. Que yo te recojo. Dale. Dale. Cogete del árbol. Se va. ¿Ves? Se va para abajo. Cogete. No, a mí lo más grave está ahí. Jodido ahí. No, a mí. Me preocupan las dos cosas. Esto y ahí abajo. A ver cómo vamos a bajar ahí. Nada. Ya pasamos lo más peligroso. Ahí. Vamos, sí, contamos. Tenía una caída buena al agua congelada. Y ahora solo nos queda bajar otra parte que es bastante peligrosa, tiene nieve. Y bueno, a ver, cuando estemos abajo vamos a grabar lo último y festejamos que subimos y bajamos. Ahora todavía no festejamos porque todavía falta bajar, que es la parte más importante. Contento porque ya bajamos y sin hacernos daño, no se ha lastimado nadie ni nada, porque había dos lugares donde había bastante dificultad para pasar. Y bueno, soy muy... ¡Vámonos! ¡Ahí va a tener! ¡Está perdido! ¡Perdido! Esta agua que vemos aquí que cae viene del Estany, Estany de Besiberri. Está a unos 2000 metros, te caes ahí, no te encuentran más.
termina. Bueno, estamos en la segunda etapa y vamos a comer porque estamos muy cansados. Nos falta un trocito más para bajar, pero bueno, primero vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? A ver, ravioli a la carta y tagliatini. ¿Tagliatini qué? Adiós. Venga, que, adiós, que lo conseguimos. Venga, adiós. ¿Cómo es? El Sherpa come último y no tiene ni plato. ¿Qué para eso el Sherpa? ¡Ay, Machu! Están jugando las acciones que montan como la espuma. Pierdes el control, ya no tienes duda de la situación. Un pie en la calle y otro en la prisión. De todas formas, sientes la cosa, no estás en la norma. Prenda de oro adelante y un jodido alboroto que se forma. Buscarte unos pesos, no tienes freno. Ese es el proceso que te atira. Bien conoces el final, calle sin salida. Presta tu vida de por vida. Te puedes ir del aire, mira chico malo sin que te despidas. Pierdes la partida. Pa' todos los moñeros, jinetes y chaperos. La gente del dinero, tabaquero que bola. La gente la bola, tremenda erizadera. Como en una nevera, tremenda pa' madera. Pa' todos los moñeros, jinetes y chaperos. La gente del dinero, tabaquero que bola. La gente la bola, tremenda erizadera. Como en una nevera, tremenda pa' madera. Escucha nene, yo sé bien lo que tú estás pensando. También estuve años sentado en el condén del barrio, detrás de la fachada dando tiempo al calendario, cazando el merudeo cotidiano. Pegado al tiempo yo te voy tanteando la faceta. Cuidado con el toque del estúpido trompeta. Y digo, sigue a los giles de la zona jugarreta. Mi pensamiento es tan ligero como mano de chapero. A los Cervantes soy del rap un caballero. No se amontonen en cuadrilla los espías porque les cojo el pellejo. Callejero, sigo siendo mi reflejo. Dejo impreso todo mi sello como Pino Tabaquero. Rebuscando mis notas los consortes de la zona, repetirán que bola y seguirá este drama de la puta calle rellenando tu cerebro ahora. Pa' todos los moñeros, jinetes y chaperos, la gente.